Tota la informació esportiva a les nostres xarxes socials. Segueix-nos a Twitter, Instagram i al nostre canal de YouTube, @parlemdesports, amb notícies, directes i esdeveniments. Y como desde que comenzamos la nueva temporada esta, 2021, vamos a ver si conocemos a más a todos los clubes de la zona del Maresme. Y la primera mini entrevista nos vamos a Teià. En el línea telefónico está el presidente del Joventut Teià Club de Fútbol, el señor Ignasi Gil. Muy buena tarde, Ignasi. Días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Pues esperando a ver que cuándo podemos empezar las competiciones. A ver si nos deja este sí. COVID, Sí, vaya. Sí, está la cosa complicada. Ignacio, a ver, la actualidad, ¿cuántos sois de la gran familia, el Teià? A ver, nosotros somos un club muy joven que esta sería pues nuestra cuarta temporada. Bueno, empezamos el 16, 17, 18, 19. No, nuestra quinta, lo único claro, la pasada es una temporada que apenas pues, se pudo jugar, ¿no? Y somos un club joven que nació pues en el 16 y actualmente somos 11 equipos, uh-huh. De los cuales es el primer año que tenemos fútbol femenino. El año pasado hicimos una jornada juntamente con el ayuntamiento y nos ha salido un senior y un infantil. Y luego sobre todo tenemos fútbol base, tenemos de todas las categorías, es el primer año que prácticamente tenemos todas las categorías excepto el juvenil, es la única categoría que tenemos sin jugadores. Y bueno, pues aquí estamos. O sea, el pueblo de Teià hasta muchísimos años se entró sin fútbol. Sí, es una cosa que no se entiende. Estuvo muchos años, había fútbol, pero fútbol sala. Uh-huh. Pero lo que es fútbol 11, el fútbol tradicional, no, hasta muchos años. Sí que hay un equipo que compartimos instalaciones de veteranos, pero no están inscritos en la Federación Catalana. Ellos juegan una liga... pero lo que es fútbol base de Federación Catalana no había, llevamos muchos años, ¿no? sin tener. Uh-huh. El primer equipo estáis en cuarta catalana, grupo 6, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, estamos en cuarta catalana, no hemos podido jugar este año ningún partido todavía porque, bueno, por el tema de la pandemia, el único que pudimos jugar no lo pudimos hacer porque ya estaba confinado, nos salió un caso en el equipo y tuvimos que hacer un confinamiento de 10 días y lo único que hemos podido jugar son partidos de pretemporada, ¿no? Uh-huh. Y también apostáis, por lo que he escuchado, por el fútbol femenino, ¿no? También. Sí, realmente es el fútbol femenino está llegando de una forma muy muy potente y nosotros pues tuvimos jugadoras interesadas y hace ya algo más de un año. Y a raíz de esto pues decidimos montar, que lo hicimos a principios de este año antes de la pandemia, una jornada que fue un éxito brutal. Hubo un montón de chicas, de mujeres que vinieron a practicar y fue una semillita que ha dado sus frutos esta temporada. Como te decía, tenemos un grupo de seniors, de un grupo de numeroso que están jugando. No están inscritas en una liga de momento, pero sí que han empezado a hacer amistosos. Y luego sí que tenemos un otro grupo de jugadoras infantiles. Con mucha ilusión se las ve y son el orgullo del club. ¿Y los peques qué? ¿Todo bien? Los peques da mucho trabajo, pero es el futuro. Tenemos categoría escoleta, que este año ha llegado muy fuerte también, porque nosotros bueno vamos a buscar a los niños al cole del pueblo y ofrecemos ese servicio gratuito y pues es una cosa que a los padres pues están encantados. Y luego pues tenemos benjamines, alevines, fútbol 7 a tope, es lo que más tenemos en el club a día de hoy. Presi, en las instalaciones, si no me equivoco, el césped es nuevo, ¿no? Bueno, nuevo, ya tiene algo más de un año. Nosotros hemos estado de las cuatro temporadas que hemos hecho, pues casi tres, estuvimos pues jugando en tierra, ¿no? Finalmente el ayuntamiento vio que, bueno, que íbamos en serio, que había futuro... y decidieron pues hacer la inversión, ¿no? de tener césped, ¿no? Y efectivamente tenemos unas instalaciones
que a nivel de césped pues están maravillosamente. Todavía pues lógicamente eran unas instalaciones que estaban muy muy dejadas, y poco a poco el ayuntamiento pues nos está ayudando a irlas adecentando, ¿no? Ahora mismo pues vamos a hacer una actualización de iluminación, que es muy necesaria, y va llegando poco a poco, pero efectivamente tenemos un campo, somos el no es de grandes dimensiones, pero sí que el césped es de una calidad buena. Uh-huh. ¿Y el Tella, en total, toda la población, con los brazos abiertos, ¿no? ¿El pueblo, la claro ciudadanía? Que sí, claro que sí. Nosotros, pues ahora mismo somos una entidad que, a pesar de ser joven, pues ya movemos una cierta cantidad de gente importante para lo que es el municipio. Evidentemente te comparas con clubes de la zona pues y todavía somos chiquitines, ¿no? Pero pero bueno, que ya poco a poco dejamos de ser una cosa incipiente para empezar a, ya nos estamos poco a poco pues convirtiendo en un club pues serio y vamos poco a poco dejando pozo, ¿no? ¿Y el futuro de la entidad Presi? Supongo que para agrandecer, ¿no? ¿Más la familia? El futuro pasa por hacer las cosas bien. Es decir, nosotros somos una entidad que nuestra cultura pues es pues que los chavales del pueblo pues jueguen al fútbol, tengan valores, y luego ya si se puede jugar bien y hacer cosas a nivel de resultados, genial, ¿no? Pero no queremos ser grandes, es decir, queremos hacer las cosas bien y ofrecer servicio al pueblo y, evidentemente, pues todo el que quiera venir de fuera del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y ojalá pues el futuro inmediato sea pues que logramos pues vencer esta pandemia que nos está llegando a unos niveles pues muy tristes, ¿no? Porque ya empezábamos a competir, ahora estamos manteniendo entrenos como todos los clubes, y esperamos pues que en algún momento podamos empezar a competir y a disfrutar con los partidos, que lo disfrutan mucho las familias, tanto los jugadores como las familias, ¿no? A ver si este llamado COVID-19 se va y nos deja poder disfrutar a todos y a todas, y sobre todo a la población de Tella, que hace mucho tiempo que no ve fútbol, y es bonito ver cada fin de semana los chicos y chicas de la población, ver el campo lleno, o sea, disfrutar del fútbol. Efectivamente. Pues Presi, ha sido un honor, sabes que en la radio Los Minutos, te espero esta temporada si nos deja el COVID, que seguro que sí nos va a dejar, le vamos a ganar esta batalla, para que te acerques por aquí y nos hables más extensamente del club, y ha sido un placer, Perfecto. Un placer, ¿de acuerdo? Igualmente, gracias. Muchas gracias. A vosotros. Adiós.